En Hermosillo, Sonora, fue donde lo subastaron. 150 potrillos ese día presentaron y fue un bonito al azar que de la bola apartaron. Allá por la Cori Grande debutó contra la Mona. Una yegua muy bonita, de la frente hasta la cola, la derrotó con pescuezo, así empezaba su historia. Contra 14 potrillos, en un derbi lo metieron. Los cuatro mejores tiempos, en la final compitieron. Llegó adelante el chispazo, pero algo le descubrieron. Fuera potrillo el chispazo, que era todo un cuatroañero, y por derecho en la vis, esa corona le dieron. Después por una lesión, a descansar lo pusieron. Y como dice el señor Romero, cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad del ganador. ¡Oye, oye! A los 6 meses después, vuelve a la pista de nuevo. En un derbi de 100 metros, 8 potrillos corrieron. Ahí con Blanco el Madrid, fue y les puso el mejor tiempo. Clasificó a la final, y una yegua lo esperaba. Era de sangre muy fina, de la Unión Americana, y con claro el alazán, la victoria se llevaba. Con el 3 veces campeón, el Rayón fue y se enfrentó. Ese día las apuestas no estaban a su favor, decían que el 47, ahí sería el ahí en el rancho San Pedro fue donde nació el potrillo. Se llama el 47, de fronteras es nativo. Su dueño es Camilo López, carrerero conocido. En Banamichi, Sonora, va y juega en la potrillada. El príncipe y la chinapa, favoritos se apuntaban. Con claro el 47, la corona arrebataba. Para el campeón regional, contra el tendido jugó. Una de sal muy ligero, el mejor de la región, con pescuezo el 47, de su trono lo bajó. La de campeón de campeones, en Rayón se celebró. Al famoso campesino, fue con el que se enfrentó. Favorito en las encuestas, decían sería el vencedor. Ya llevaste elegido 47. Ándale mi compa Camilo. Uy, uy. El Zaino en esa carrera llegó muy bien preparado. Edgardo Ortiz en su lomo, su hermano Cruz al cuidado, con Jorge el chileno Pérez están bien asesorados. La tarde estaba lluviosa, el cielo estaba cerrado.